Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs. Yo soy Alejandro y el día de hoy vine hasta acá, al Chimborazo. Este es conocido como el punto más alto de la Tierra. Entonces, en este primer video les voy a enseñar un poquito este lugar, porque es la primera vez que vengo para acá. Lo había intentado antes, pero por complicaciones no había podido hacerlo. Voy a hacer unas fotos aquí en la nieve. Entonces, para estas fotos las voy a hacer con un lente 50 milímetros, el 1.8, un RF de mirrorless. También traje un flash, un speedlight y un anillo que va al lente. Entonces voy a hacer pruebas con eso. Básicamente con ese equipo. También traje un filtro ND para poder oscurecer un poquito. El día está así nublado, entonces voy a ver si puedo hacer como un esquema de iluminación así un poquito chévere. Y estas fotos las van a poder ver en Instagram, que es donde yo suelo cargar el contenido. Bien, ahora sí, continuemos con el viaje. Llegamos aquí al primer refugio, vi que estábamos sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar. Hasta el punto que vamos a llegar, donde es lo de una laguna, vi que está sobre los 5100 metros. Entonces sí estamos a una altura considerable. Se siente también la altura, el caminar ya te cansa. Entonces para todo este tipo de caminatas y sobre todo en la altura, siempre hay que ir despacio. Ya, por fin, acabamos de llegar a la parte que tiene nieve. Se ve súper, súper bonito. Todo está muy blanco, aunque está un poquito nublado, no se ve el cielo. Está haciendo un poquito de frío. No tanto, pero sí hace frío. Voy a ver si es que de pronto puedo hacer volar el dron. Porque sí me gustaría hacer unas tomas, solo que voy a esperar a ver si se despeja un poquito más. Pero yo creo que para las fotos que queremos hacer aquí van a quedar muy chéveres. Aquí está una bolita de nieve. Por fin acabamos de llegar ya al segundo refugio, solo que bajó la neblina, está todo así blanco que casi no se ve nada. Entonces ahorita vamos a entrar. Vamos a ver si tomamos algo, nos comemos un caramelo o algo. Y de ahí ya sería a ver si nos vamos a hacer fotos. Espero que se despeje un poquito más. Porque si no, sí está un poquito difícil así. Va a salir prácticamente todo blanco. Vamos a ver qué hay por acá adentro. Por lo visto está cerrado, porque esto está aquí así. Y estaba viendo por las ventanas. Y está cerrado, no atiende. A ver si se ve. Por aquí se puede ver, no hay nada, no están atendiendo.
ni nada. Entonces significa que solamente hay esto. Tenemos que ver qué hacemos, si nos cambiamos, nos quedamos aquí afuera. Aunque sí me parece raro que esto esté cerrado. Pero bueno, vamos a ver. Quiero ver si es que encuentro el baño. Y de ahí ya nos iríamos por nuestra cuenta, por ahí arriba, a hacer fotos. Prácticamente esto está cerrado desde la pandemia, por lo que nos están diciendo. Y resulta ser que esto estaba administrando ahí un empresario. Pero como él ya no está administrando, bueno, prácticamente cerró porque no está administrando, es que eso está cerrado y no hay atención para el turismo. Es que el mismo ministerio está bloqueando que las personas de aquí, las personas de las comunidades, lleguen a administrar esto, que sería de hecho lo lógico, porque este tipo de puntos turísticos no se pueden quedar así cerrados, porque simplemente afecta. Y para mí, que por ahí hay simplemente un tipo de negociado, que por eso no sueldan, y como es tema de dinero, entonces tratan de quedarse con lo suyo, así se afecta el turismo, que básicamente es como funcionan todas estas cosas. Y nada, la gente se queda así, sentada por aquí en la nieve, dando una vuelta. Como a 10 minutos está la laguna, vamos a ir para allá. Lo que más espero es que se baje un poquito esta neblina, porque está muy blanco todo. Ahora sí se acaba de despejar, o por lo menos por este momento se acaba de despejar, y se ve así. Espero se quede así un poquito más. Lo que sí es que aumentó el viento, entonces me imagino que por eso las nubes también empezaron a moverse y a correrse. Vamos a tratar de ir un poquito más adelante, pero en las partes donde la gente no ha pasado, sí se siente un poco más difícil, porque los pies se empiezan a hundir. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante y ver hasta dónde logramos llegar. Esa parte ya se siente un poquito a la altura y el cansancio. También hay bastante viento, pero como ya se despejó, vamos a aprovechar ya para empezar a hacer las fotografías. Entonces, la dinámica para esta sesión, ay, se hunde. La dinámica para esta sesión y para estas fotos va a ser que voy a utilizar un lente, un 50 milímetros de apertura 1.8. Es un lente súper pequeño y liviano. Traje también un speedlight, que es un flash portátil, y un aro, un anillo, que se va a encargar de compensar el tema de iluminación. Lo voy a usar como una luz directa. Entonces voy ahorita a preparar, porque como estoy con solamente esta cámara, voy a quitar este lente que tengo ahorita, que es un 16 milímetros, con el que generalmente hago vlogs. Entonces voy a poner el 50 milímetros y empezamos a hacer la sesión de fotos ya. A ver, entonces aquí está. Vamos a buscar el lente. Tengo aquí un filtro ND que lo vamos a utilizar. Y por aquí está el lente, el 50 milímetros. Ahí está la modelo. ¿Cómo está el frío? Hola. Está soplando un poco de viento, entonces vamos a empezar a ajustar las cosas. Entonces, ahorita tengo este de aquí, que es el flash, es el que les decía. Este es un speedlight y tengo este difusor de acá. Entonces, básicamente voy a terminar de armar, lo voy a colocar aquí para que sea una iluminación directa, pero con una iluminación un poquito más suave, ¿ya? Eso es lo que vamos a... ¡Ay, casi cae! Es lo que vamos a preparar ahorita para la sesión. Y como estábamos viendo, ahorita la luz viene desde ese lado. Entonces voy a intentar utilizar la luz de sol para que tengamos un tipo de luz de corte, que sería como tipo de contraluz. Termino de armar esto y estamos empezando. Solo que el viento sí está fuerte ahorita. Ya. El equipo de producción chupando frío.
hay demasiado viento. Y para colmo, el difusor salió volando. Tuve que correr un montón. Ay. A ver. Pero ya la encontré. Está aquí. Ay, me hizo correr un montón. Aquí está. Ahora. Ay, de regreso todo lo que corrí. Tuvimos que hacer ahorita una pequeña parada técnica porque esta pendejada de aquí salió volando. Entonces me tocó salir corriendo para abajo y no se detenía porque como es redondo, se iba así hasta que se paró en una roca. Tuve que bajar corriendo, igual subí súper rápido. Me sentí full cansado, ahí sí sentí que me llegó un poquito de el tema de la altura. Como que se me quiere fundir el termostato ahorita. Entonces necesito un ratito para descansar. Y de ahí vamos a ver cómo hacemos para seguir con las fotos, porque el viento estaba demasiado fuerte. Vamos a revisar las fotos cómo están. Les dejo ahorita en la pantalla una que otra foto para que la puedan ver. No tienen idea del frío que está haciendo en este momento. Estoy sin guantes y siento que los dedos empiezan a doler un montón. Tengo que tenerles en los bolsillos. Para este lugar siempre hay que tener guantes. Y era algo que ya lo sabía. Y sin embargo, me olvidé de comprar los guantes. Bien. Ahorita estoy con este frío en los dedos horribles de esa caminata y toda la corredera que me di. Siento que se me metió nieve también en los zapatos y les tengo mojados, muy, muy fríos ahorita. Ay, pero vamos a llegar. Y justo ahorita se acaba de despejar, de hecho, porque estaba nublado. Estamos llegando a una laguna que hay por acá. Alejandro Cajas Vlog. El agua de estas lagunas seguramente está helada. Está haciendo bastante frío. Pero vamos a acercarnos a tocar el agua, a ver qué tan fría realmente está. Uy, sí está heladísima. Por lo visto, en esa piedra de ahí, ustedes pueden ir, se sientan y se hacen fotos. Lo único es no caerse porque el agua está muy fría. Estamos ahorita a 5100 metros sobre el nivel del mar. Es un poco más alta que la ocasión que estuve por Bolivia. La verdad es que no siento que me haya afectado tanto. Lo que sí es el viento. El viento está muy frío. Y como estoy mojado, siento que me empieza a doler los dedos de las manos, los pies. Y hay ratos que se empieza a nublar, entonces no se ve nada. Pero los momentos que se va el viento, no se le siente tan frío. Entonces, yo creería que más bien por el tema de fotografías, le vamos a dejar hasta ahí. Porque está haciendo demasiado frío. Y igual, la modelo ahorita se nos va a enfermar porque no está bien para ahorita para esto. Entonces, solamente voy a hacer estas pocas que hicimos al principio. Y ya, solo vamos a terminar de dar un recorrido y una vuelta por aquí, porque hay momentos que se tapa y se destapa. Entonces, ahorita voy a caminar un poquito más hacia arriba, donde empieza ya la parte de la montaña como tal. Y voy a llegar hasta ahí, porque ya el resto sería un camino muy fuerte. Y para irnos hacia arriba, realmente necesitaríamos ya un guía. Me encontré con unos chicos a los que les hice unas fotos así súper rápido. Con la bandera del Ecuador. Los chicos súper chéveres, súper amables. Llegué ya, caminé un poquito más desde la laguna y ya acabo de llegar a esta parte que, a pesar de que bajó toda la neblina y no se ve absolutamente nada, para este lado sí se ve, porque aquí es donde empieza ya como la parte más fuerte de la montaña. Y desde aquí ya sería como el ascenso del volcán como tal. Pero
Para hacer esto ya, ya necesitarían equipo especial. Ya necesitarían todo el equipo, estar con ropa adecuada porque realmente hace frío. Y también yo creería que necesitan la experiencia. O bien que se sepan el camino, o también que estén con personas que sepan, es decir, los guías. Cosas que no les había dicho, porque se me pasó cuando llegamos, es que el camino, de cierta forma, es todo carretera. O por lo menos en las partes que no es asfalto y es tierra, está pasado máquina. Entonces tiene todas las condiciones para que cualquier auto pequeño pueda entrar. Vi autos súper pequeños como los Picanto que pasaron tranquilamente. Justo en este momento acabamos de llegar ya al auto y empezó a nevar y poco después ya empezó a llover y como está haciendo mucho frío dijimos nel my friend, entonces nos fuimos directo para el auto. Estábamos bajando, pasamos ahí por el primer refugio que está bien caliente pero estaba lleno, entonces decidimos simplemente bajar para irnos directo a Riobamba y ahí es donde vamos a comer. Y con eso estaríamos dando ya el final a este video. Si te gustó, dale like, comenta, no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente. ¡Suerte!